miembro de la Unión Europea, evidentemente. Lo que estamos hablando, tanto alimentación, política agrícola común, política pesquera común, son competencias de la Unión. Por lo tanto, cuando el ministro yo mismo alega que esto lo tenemos que discutir en Bruselas, no está echando el balón fuera, sino está situándolo en aquel lugar donde como españoles y como europeos tenemos que discutir los temas que nos afectan directamente, particularmente en materia alimentaria. ¿Cuál es nuestra situación en este contexto general? Pues la verdad es que no es una situación, desde luego, ni mucho menos de las más serias o más graves. Tenemos un nivel muy alto, altísimo, y lo comprobamos durante la pandemia de abastecimiento alimentario en nuestro país. Y esto es un motivo de orgullo, de orgullo nacional de España. Yo creo que tenemos un nivel de autonomía alimentaria que nos permite decir, me ha permitido decir en los últimos días, que no teníamos ningún problema de abastecimiento y así es, a pesar de las imágenes que aparecen en algunos medios, que son reales, por supuesto, de algunos casos de nerviosismo o de, o de posibles eh, acciones individuales de acaparamiento que no tienen ningún sentido. Está absolutamente garantizado el suministro alimentario al conjunto de los ciudadanos de nuestro país, por tanto, no hay ningún temor. Tenemos, eso sí, eh, algunos eh, problemas que después referiré, pero decía, en ese contexto donde somos el el cuarto país de la Unión Europea y el octavo del mundo desde el punto de vista de, de producción y de exportación agroalimentaria, lógicamente no podemos tener ningún, ningún temor. Coloquemos las cosas en su lugar. El último año, exclusivamente el sector agropecuario, eh, producción vegetal y animal, sumamos un total de 32.500 millones de euros, la renta agraria creció un 2,3%, fue en serie histórica, excepto 2017, el mayor crecimiento que hemos tenido en nuestro sector primario en nuestro país. Exportamos más de 60.000 millones de euros, cifra récord en la historia de España, en el sector agroalimentario y conseguimos una balanza positiva para nuestros intereses de 19.000 millones de euros. Por tanto, yo creo que todo eso, junto a la realidad de la cual muchos de ustedes forman parte como directivos de empresas y, y gente del sector, conoce muy bien ese casi 11% del, del PIB, casi un millón de explotaciones agrarias y ganaderas en, en nuestro país, 2,5 millones de personas empleadas, 30.500 industrias, 3.500 cooperativas u 8.400 barcos de pesca, de los cuales no me olvido porque somos la primera flota de la eh, Unión Europea.